Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Bueno, hemos estado ocupando tiempo en los últimos programas en una porción de las Escrituras que está en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, entre los versículos 1 al 4. Hemos estado tratando de usar esta porción de las Escrituras para tratar de transmitir la importancia de un cuidado de nuestro cristianismo, de un cuidado de nuestro crecimiento, de una atención al progreso espiritual de nuestro corazón. Hemos tratado de exponer y a la vez también de advertir, ¿verdad?, en cuanto a que muchas personas llamadas creyentes o cristianos únicamente observan el cristianismo como un hecho que les libra de la experiencia condenatoria para llevarles un día al cielo, sin evidentemente disfrutar de la razón de la vida cristiana y de la principal razón de nuestra salvación, que es relacionarnos con Cristo Jesús. Y cuando realmente nuestra vida tiene una relación con Cristo Jesús, como consecuencia de esta verdad y de esta experiencia, nosotros tenemos un crecimiento importante. Hemos visto que en estos versículos aquí hay una clara advertencia, que el escritor no se está dirigiendo a incrédulos, sino a personas que han tomado decisiones, que confiesan ser cristianos y que evidentemente estaban en peligro de desviarse. Hemos dejado muy claro que Dios nunca se aparta de nosotros, somos nosotros los que nos apartamos de Dios, que la verdad siempre está con su santa intención, con su búsqueda constante de profundizar para poder producir esa eficacia que es la vida que la verdad tiene en ella misma, y que tampoco la verdad se aparta de nosotros, somos nosotros los que nos apartamos de la verdad. Estamos hablando de que esta posibilidad, evidentemente, de desviarnos no es exagerada ni improbable. Por lo tanto, aquí hay una clara exhortación y a la vez también hay una palabra de prevención. Y esta palabra es aquello que dice en el verso 1, dice: por tanto es necesario que con más diligencia, o sea, con más atención, con más responsabilidad y con mucha más profundidad atendamos a aquellas cosas que hemos oído, o sea, a las verdades que un día produjeron en nuestra vida la conversión, ¿verdad? No sea que olvidándonos de estos principios fundamentales y del desarrollo espiritual a través de ellos, nos deslicemos. Por lo tanto, estos creyentes hebreos, estos cristianos, estaban en peligro de deslizarse.
Entonces, si nuestro espíritu, si nuestro corazón no se mantiene firme a la palabra de Dios y se aleja de ella y deja de experimentar un crecimiento en la experiencia de salvación y en la relación con Cristo y su verdad, entonces estamos siendo imprudentes, y no es que la verdad se aleje de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de la verdad. Casi siempre somos nosotros los últimos en darnos cuenta de este despiste o de este peligro. Casi siempre otros perciben antes que nosotros la falta de crecimiento, la falta de espiritualidad en nuestras vidas, y cuando muchas veces nosotros, por cegueras, por despistes, por descuidos, por falta de intensidad y de vida y de disciplina espiritual, cuando abrimos nuestros ojos, evidentemente nos hemos alejado bastante y estamos experimentando un enfriamiento muy, muy peligroso. Por lo tanto, esta advertencia es tan clara y tiene una intención tan clara, y hay una gracia detrás de esta intención, porque está diciéndonos que nos podemos deslizar, y hace ese argumento comparativo en cuanto a la palabra dicha por los ángeles, en cuanto a la palabra hablada Moisés, en cuanto a lo que es la vieja dispensación, el viejo pacto, sí, y la compara con la nueva dispensación en cuanto a cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Y nos presenta que fue anunciada primeramente por el Señor, confirmada por aquellos que lo oyeron, y que Dios testificó juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Por lo tanto, Dios no dejó nada al azar, o sea, la institución, la revelación de la iglesia, de los creyentes, después de la obra expiatoria de Cristo, después de la resurrección de Cristo, después de la glorificación de Cristo, el envío del Consolador, del Espíritu Santo a este mundo. Vemos el comienzo de esa iglesia en el libro de los Hechos y podemos ver cuánta gloria podemos percibir y podemos experimentar y gozarnos en nuestro corazón cuando realmente los cristianos están respondiendo a la experiencia salvífica con un corazón entendido y realmente no se están olvidando de esa gracia que les alcanzó, y como fruto consecuente de esa gracia que obra a través de la fe, pues está el agradecimiento, la vida, la entrega, el amor por Dios, el servicio y la dedicación constante y continua a aquel que nos amó y se dio a sí mismo por todos nosotros. Por lo tanto, es muy interesante, en esta misma epístola, en el capítulo 12, ya cuando está terminando esta epístola, que tiene 13 capítulos, en el 12 hay algo muy bonito en el que hace una comparativa en cuanto a dónde nosotros nos hemos acercado, y dice que no nos acercamos a ese monte, ¿verdad?, a ese monte terrible. Dice que se podía palpar y que ardía en fuego. Dice que había tal sonido que aquellos que escucharon rogaban que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. O sea, observa la contundencia, la espiritualidad, el poder, la manifestación soberana de Dios a través de lo que es la revelación de la ley en el monte Sinaí, sino que nosotros nos hemos acercado al monte Sion. Hemos experimentado el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Por medio de Cristo nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, aquella que será manifestada cuando ya todo termine en este mundo, aquella que desciende del cielo y que Juan ve en el fin del libro de Apocalipsis. A Dios hemos podido ser juzgados por Dios en Cristo Jesús y ser declarados justos. Observe la grandeza y la profundidad de esta verdad. Nos hemos entrado en comunión con los espíritus de justos hechos perfectos. No sabemos si están hablando de los santos del Antiguo Testamento o están hablando de aquellos que evidentemente en Cristo Jesús han vivido y viven y vivirán. A Cristo, el mediador de un nuevo pacto, a una sangre que habla mucho mejor que la de Abel o la de cualquier otro sacrificio bíblico. Toda la sangre derramada siempre tipifica, ¿verdad? Siempre que es una sangre mediadora, está tipificando y se convierte en un tipo del antitipo que es Cristo Jesús. Dice que no desechemos al que habla, observa. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, porque si aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, vamos
otra vez atrás, dice, porque si la palabra dicha por los ángeles está hablando de lo mismo, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí está hablando de lo mismo, dice la voz, dice que esta voz que conmovió entonces la tierra ha prometido diciendo aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Y está hablando evidentemente de tiempos futuros, pero esos tiempos futuros hoy tienen que ser una realidad en nuestro corazón, y por la revelación de estas verdades venideras a nuestro corazón, la conducta y la vida que se tiene que manifestar tiene que ser de acuerdo a estas verdades que estamos entendiendo, porque sabemos que nuestra salvación es mucho más que ir un día al cielo, es realmente la relación perfecta, profunda, ininterrumpible de nuestra alma con Dios a través de Cristo Jesús. Dice, aún una vez más, indica la remoción, o sea, la transformación de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inmovibles. O sea, está hablando de que todo esto que nosotros estamos viendo, la misma palabra que conmovió aquel monte, la misma palabra que manifestó ese poder que era tan tremendo y tan terrible a los ojos de aquellos que estaban escuchando en la falda del monte Sinaí, y de que esta misma voz conmoverá lo que hoy es este mundo, lo que hoy son estos cielos, el conjunto del cosmos va a ser conmovido y movido, o sea, va a ser cambiado. O sea, lo que hoy vemos va a dejar de ser para dar paso a aquello que es eterno. Entonces, consideremos la profunda verdad de aquello que lo terrenal tiene que ser celestial. Lo temporal será eterno. Entonces, estas y lo corruptible será incorruptible. Entonces, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, lo que hoy ya vivimos es aquello que será, aunque tiene todavía que manifestarse muchas experiencias y situaciones a las que este mundo está asistiendo y asistirá, como consecuencia de esta revelación, como consecuencia de esta salvación tan grande, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Observe la gran advertencia que aquí se nos presenta. Como consecuencia de la magnitud de la revelación que hemos recibido, crezcamos en la experiencia, crezcamos en la fe, maduremos en la vida de santidad, crezcamos en santificación, agradezcamos a Dios la justicia que nos ha otorgado, vivamos en esa justicia, vivamos en la piedad, esforcémonos, demos todo nuestro corazón a esta vida, sabiendo que lo que hemos recibido es un reino inconmovible, y por esta gratitud sirvamos agradando, con una vida que agrada, con temor y con reverencia. O sea, una de las experiencias que viven aquellos que se alejan de la verdad, aquellos que empiezan a enfriar sus vidas, es la falta de temor y la falta de reverencia. O sea, lo primero que uno puede percibir de un cristiano que está frío y que está despistado y descuidado de su vida de santidad, es que el temor desaparece de su vida y la reverencia también, porque realmente observa que ese temor reverente fue aquello que Cristo mostró en vida aquí en la tierra. Son las pisadas que Él dejó para que nosotros caminemos por ella. Dice que Cristo fue oído a causa de su temor reverente. Por lo tanto, el temor reverente es vida, es conducta, son corazones que evidencian formas de pensar muy, muy diferentes. Son vidas que aunque están en esta tierra, son celestiales. Vidas que aunque viven sujetos todavía a la limitación corporal, a la limitación de tiempo aún, a la experiencia mortal, son vidas que en sus interiores son incorruptibles, son celestiales y son eternas. Porque por la fe, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, Dios nos bendijo en lugares celestiales en Cristo Jesús. Por lo tanto, toda esa bendición es perfecta, porque es una bendición que trasciende no solamente lo temporal, sino que esa bendición era antes de que todo fuese, de que nada fuera creado. Ya
esta bendición existía en Cristo Jesús. Fue revelada en el tiempo, manifestada a los pecadores caídos, engañados, al mundo de oscuridad. Venció la autoridad y el gobierno del príncipe de este mundo, del Dios de este siglo. Le arrebató el derecho de aplastarnos, de tenernos esclavos. Abrió las puertas de la salvación, abrió las puertas de la esperanza eterna. Por lo tanto, hoy nosotros, aquellos que hemos abrazado la fe, que hemos sido alcanzados por esta gracia, mediante esta fe revelada a nuestros ojos, somos vidas espiritualmente perfectas. Somos vidas que viven en la eternidad, aun cuando estamos todavía sujetos y aun cuando la evidencia perfecta de nuestra redención todavía no sea perfecta a nuestros ojos, porque todavía este cuerpo corrupto tiene que desaparecer para dar paso a lo que es incorruptible. O sea, como bien nos dice el apóstol Pablo también en esa maravillosa carta a los Efesios, en el capítulo 1, donde dice: y en él tuvimos herencia, verso 11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Viene hablando del propósito de salvación en Cristo Jesús, de la aceptación en el amado, de haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo con un propósito: ser santos y sin mancha, una evidencia clara, o sea, una vida que agrada a Dios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, los que primeramente esperábamos en Cristo, o sea, los que hoy tenemos a Cristo, como Pablo cuando está hablando tenía a Cristo. Dice: en él también vosotros, habiendo oído esta palabra de verdad, esa voz del Evangelio de nuestra salvación, y hemos creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que es las arras, o sea, que es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, lo que a nosotros nos falta de esta experiencia es, evidentemente, que lo corruptible, deje paso al incorruptible, y que la redención perfecta de nuestras almas, que ya se ha llevado a cabo evidentemente por Cristo en la cruz, pero se manifieste más perfecta en cuanto a lo que es nuestra experiencia. No es que no sea perfecta, es perfecta, pero nuestra experiencia todavía no es perfecta. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros como esa presencia eterna, como esa garantía eterna de aquello que seremos el día que seamos transformados y glorificados para tener vidas incorruptibles y eternas. Por lo tanto, esta es la salvación de la que estamos hablando. Estamos hablando de algo de un muy, muy profundo. Entonces, como bien nos dice el libro de Hebreos, entonces nosotros debemos de atender con más diligencia y debemos de servir a Dios con temor y con reverencia, con gratitud y agradándole en todo. Me encanta cómo nos dice, ¿verdad?, este mismo libro acerca de Jesús, que lo mencioné hace un momento. Dice que Cristo fue oído a causa de su temor reverente. O sea, él no pudo cambiar su destino era la cruz. Sí, él no pudo evitar sufrir las consecuencias de cargar el pecado del mundo y de sufrir esa ira de Dios que estaba pagando la paga de nuestro pecado, o sea, sufriendo la muerte de nuestro pecado. O sea, esto es tan profundo lo que Cristo llevó a cabo en la cruz, pero dice la Biblia que en los días de su carne fue oído por causa de su temor reverente. Por lo tanto, el Padre estuvo en todo momento con él en su camino a la cruz. Él pudo en Getsemaní decir: que se haga tu voluntad. Por lo tanto, el Padre siempre sostuvo, los ángeles siempre sostuvieron al Hijo de Dios, pero en la cruz del Calvario este corazón pudo estar solo y soportar aún la interrupción de una comunión continua y eterna con el Padre ante las palabras evidentes de: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque su temor reverente le llevó a la cruz. Y en ese temor reverente pudo tener la vida y la conducta y la fortaleza y el poder para poder resistir y soportar todo lo que Cristo soportó por amor a nosotros y vencer. Él derrotó a la muerte, Él quitó el pecado y Él derrotó a Satanás de una forma definitiva. Por lo tanto, sabemos que en ese día la muerte ya no tendrá fuerza ni tendrá presencia, y que lo
corruptible dará paso a lo incorruptible, y que lo terrenal será celestial y que lo temporal será eterno. Y en ese día no habrá evidentemente ningún tipo de interrupción, y los santos disfrutaremos de nuestro Señor en la eternidad. Por lo tanto, considere su vida cristiana a los ojos de estas verdades y trate de vivir de acuerdo con lo que Cristo ha hecho por usted, con lo que Cristo es en usted y lo que Cristo evidentemente también espera de usted, que a la vez será lo que usted será en Cristo. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias y un saludo.